Así que me siento orgullosa de que en Cerrillos seamos anfitriones de estos juegos y por supuesto que hemos colaborado desde un principio. Estuve aquí cuando se puso la primera piedra y en eso quiero agradecer también y reconocer el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo liderado por nuestro ministro Carlos Montes, porque de verdad que en tiempo récord construyeron esta villa maravillosa con diseños espectaculares y con mucho espacio. Construir ciudad significa no solamente construir un techo, sino también construir espacios comunes, construir lugares donde nos encontramos, donde nos reconocemos como comunidad. Y ahí la alcaldesa lo mencionaba, la necesidad de que en Cerrillo, bueno y en todas partes, pero en particular en Cerrillo a propósito del Parque Bicentenario, tengamos también acceso a más servicios. Pura alegría lo que están haciendo ustedes, deportistas, es tremendo, están dejando un legado que va a ser de largo aliento y vamos a trabajar para que esto no sea solamente la fiesta de los panamericanos y para panamericanos, sino que sea permanente en el espíritu nacional. Gratitud en el alma es la frase que mejor puede expresar lo que significa para mí estar aquí en este momento. Desde lo más profundo y sincero de mi corazón, agradezco a cada persona que ha trabajado y de manera muy especial a nuestra alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, quien trabaja arduamente en representación de las mujeres para beneficiar a nuestra comunidad. Me siento muy emocionada de poder estar acá en esta inauguración. Creo que ver cómo quedaron los departamentos de la villa es un lujo. Felicidades para las familias que son beneficiarias y espero que los disfruten tanto como los vamos a disfrutar nosotros en los Juegos Para y Panamericanos. Así que se los vamos a cuidar mucho. Y en esto yo sé, presidente, que usted se ha propuesto una gran meta con respecto a dar soluciones habitacionales a muchas familias. Y en eso también yo como alcaldesa quiero pedir que es de justicia que también nuestras familias de Cerrillos que no han tenido acceso a la vivienda puedan tener acceso a la vivienda acá y no queden mirando hacia el lado mientras se construye esta gran ciudad que es Ciudad Parque Bicentenario. California, Chile, come on. Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston. Y ahora en este paso tan relevante de tener este lugar que va a ser como muy simbólico, ¿no? Donde van a estar los sueños, literalmente, las ilusiones, las expectativas de muchos deportistas, tanto de nuestro país como visitantes que van a querer desplegar su mejor rendimiento, sus mayores potencialidades en nuestro juego. Este proyecto va a marcar un antes y un después en lo que se refiere especialmente a conjuntos de vivienda social y a vivienda de integración social. O sea, 21 meses para construir 17 torres, 1.355 departamentos, todos estos pasillos, pasajes, paseos, todos estos locales comerciales que hay acá, porque estos son locales comerciales. Estamos felices de poder colaborar y está todo mi compromiso como alcaldesa, como municipio, de poder estar en todo y que esto sea una gran fiesta y que también permee nuestra comuna y la experiencia de todos los cerrillanos y cerrillanas. Muchas gracias.